La bandera no es solo un compromiso que adquiere el personal militar, sino también es un compromiso de nuestro personal que cumple funciones en el instituto. Es por eso que cada integrante del ejército se siente honrado de servir fielmente a la patria, jurando por Dios y por esta bandera. Compromiso con mis alumnos. Compromiso con nuestras autoridades. Compromiso con mantener la instalación. Compromiso con la organización. Compromiso con nuestra fuerza. Compromiso con una buena alimentación. Juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria. Que sea en mar, en tierra o en cualquier lugar. Hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares. Conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores. Y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria.
consolidado que compartieron estoicos en las candentes pampas y en la gélida sierra, es hoy tan válido como aquel día y constituye un ejemplo a seguir para todos los soldados de nuestra patria. El mérito, la virtud y el patriotismo son los valores que inspiran, iluminan y fortalecen la voluntad para emprender los gestos más nobles de servicio a la patria. Que el recuerdo de aquellos hombres valerosos ilumine vuestro camino y que el sacrificio inmortal de aquellos héroes nos dé fuerza para enfrentar el futuro. Que su ejemplo de patriota haga firme nuestro andar y que el holocausto de antaño esté presente hoy y siempre en la memoria inmortal de nuestra nación. Honores, la unidad de formación rendirá los honores de reglamento al comandante de educación y doctrina, general de división Osvaldo Vallejos Martínez, autoridad que presidirá el juramento a la bandera año 2021. Unidad de formación, atención, firme. Honores al comandante Sedón, al hombro. ¡Al! ¡Lista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Al! ¡Unidad de formación! ¡Ay! Y saliendo del pabellón nacional, a los acordes del himno patrio interpretado por la banda instrumental de la Escuela Militar y cantado por todos los presentes, será izado en el más que honor nuestro pabellón nacional. ¡Unidad de formación! ¡Atención! ¡Fil! ¡Armar! ¡La! ¡Vaina! ¡Honores! ¡Para izar el poder nacional! ¡Al hombro! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Al! Stop it!
¡Descansen! ¡Unidad de formación! El estandarte de combate de la Escuela Militar procederá a colocarse frente a la unidad de formación. ¡Atención! ¡Fil! Del juramento a la bandera, hará uso de la palabra director de la Escuela Militar, coronel Francisco Arellano Sofía. Señor comandante de cuestión de doctrina, general de división Osvaldo Vallejo Martínez. Señor subdirector de la Escuela Militar, teniente coronel Fernando Careto Rizzo. Señor oficial de jefe, subalternos de la Escuela Militar. Estimados padres y familiares de los hoy cadetes juramentados, señores decanos de la Escuela Militar, cadetes de la promoción 2021-2024, señoras y señores, hoy, 9 de julio, recordamos uno de los hechos de armas más importantes en el devenir de la historia militar de Chile. Me refiero al combate de la Concepción, acaecido los días 9 y 10 de julio del año 1882, en una reducida guarnición emplazada en la Sierra Peruana, donde 4 oficiales, 7 suboficiales y 66 soldados de la cuarta compañía del sexto de línea, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, dieron la vida en pos del cumplimiento del deber. Pocos ejércitos en el mundo tienen la oportunidad de declararse siempre vencedores y jamás vencidos. Y más escasos aún son los pueblos, cuyos soldados en la defensa de los símbolos sagrados que representan los ideales de su patria han hecho carne la promesa de no rendirse jamás. Pues bien, Chile es uno de ellos. A continuación quisiera extraer una frase de nuestro manual de ethos que señala, abre comillas, el ejército ha demostrado su nacionalismo, carácter, valor y bravura de manera admirable en las distintas guerras y episodios heroicos en el transcurso de su historia. Cierre comillas. De esta frase se desprende la importancia de la dimensión ética, puesto que es en esta donde se caracteriza con especial fuerza la función militar como un servicio al bien común, a la patria, constituyendo una profesión eminentemente vocacional, exigiendo una sólida formación en el ámbito del carácter y de los valores y virtudes militares, destacando dentro de estas últimas el patriotismo, que corresponde al amor a la patria, virtud fundamental que alimenta la vocación militar. Es de esta forma que el juramento a la bandera constituye la esencia misma del ethos militar y la base fundamental del modelo ético profesional, imprimiendo un sello único al carácter que debe identificar a los juramentados. Hoy nos encontramos reunidos en el corazón de nuestra escuela, en nuestro patio del Patacán, el que nos recuerda el más estricto cumplimiento del deber,
cuando hace más de 94 años y pese a la tragedia vivida en la localidad del mismo nombre, el director de entonces, coronel José Barceló Lira, decide cumplir con su compromiso y desfila al mando de la Escuela Militar en la ciudad de Buenos Aires, demostrando el carácter propio del soldado chileno. A continuación, y apoyado en la Historia Militar de Chile, intentaré resumir lo acontecido ese 9 y 10 de julio, donde la cuarta compañía del batallón Chacabuco, al mando del capitán Carrera, se encontraba en el poblado de La Concepción, con la misión de mantenerlo a toda costa. Este combate se encuadra en la campaña de la Sierra, última en el contexto de la Guerra del Pacífico. Hacia julio del año 1882, las hostilidades no habían finalizado, mientras el grueso de las fuerzas chilenas ocupaba la ciudad de Lima. Pequeños destacamentos controlaban la mayoría de los poblados ubicados al interior de la Sierra Peruana, siendo uno de ellos el pueblo de La Concepción. Es así que ese 9 de julio, de forma repentina, este pueblo se ve rodeado por fuerzas enemigas compuestas por 300 soldados regulares y cerca de 1.500 montoneros e indios, al mando del coronel Juan Gastón, quien, apreciando una victoria inminente, intimó la rendición de las fuerzas chilenas bajo la amenaza de emplear todo el rigor de la guerra. No obstante, la respuesta chilena no se hizo esperar, y en el reverso de la misma nota donde lo advertían, el capitán Carrera escribe, abre comillas: "Señor coronel, en la capital de Chile, en uno de sus principales paseos públicos, existe inmortalizada en bronce la estatua del prócer de nuestra independencia, general José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis venas. Por tal razón, comprenderá usted que ni como chileno, ni como descendiente de aquel, deben preocuparme ni el número de sus tropas ni las amenazas de rigor". Cierre comillas. Ante la negativa de la rendición chilena, se desata el más cruento y feroz combate, en que se suceden uno a uno los ataques peruanos, y es en uno de estos que muere el subteniente Julio Montsalamanca. Luego le sigue el capitán Carrera, quien cae abatido de un balazo que le atraviesa el pecho. Más tarde cae el subteniente Arturo Pérez Castro. El mando le corresponde ahora al subteniente Luis Cruz Martínez, de tan solo 16 años de edad, que pasada las 10 de la mañana del 10 de julio sale de la iglesia del pueblo al frente de un piquete de 4 soldados dispuestos a morir defendiendo la bandera. Tanta audacia y valor, después de 20 horas de combate, paralizaron un momento a los adversarios, quienes, ante la inminente derrota chilena, inútilmente solicitan una y otra vez la rendición al joven oficial. Sin embargo, la respuesta del niño soldado se grabó por siempre en el colectivo nacional y surcó profundas huellas en el carácter de los chilenos, despertando sentimientos de patriotismo y de orgullo nacional que persisten hasta el día de hoy, diciendo, abre comillas, "los chilenos no se rinden jamás", cierre comillas, y sable en mano sucumbe en combate. Hoy nos encontramos prestos a presenciar el juramento a la bandera de 187 cadetes. Cada uno de ustedes efectuará el compromiso más solemne que puede ser realizado por todo soldado. Lo harán en forma voluntaria, con Dios, sus comandantes y autoridades como testigos, y frente al estandarte de combate de la Escuela Militar, el que representa nuestro glorioso pabellón nacional. Estimados cadetes, han transcurrido 139 años de este heroico hecho. Siéntanse orgullosos del compromiso que hoy adquieren para con la patria, el que sin dudas lo marcará para toda su vida, que sirva como guía permanente en su actuar, y que ante una flaqueza sea este compromiso la luz que le permita sobreponerse y cumplir con sus deberes y obligaciones militares, buscándose los fieles herederos de los heroicos soldados que participaron en el combate de La Concepción y que dieron su vida por una patria libre y soberana.
comandante de la unidad de formación, proceda a tomar el juramento de rigor. Muchas gracias. Unidad de formación, atención. Jura la primera compañía de cadetes al mando de su comandante de compañía, capitán Óscar Hernández Barriento. Thank you.
Como una forma de sellar este solemne compromiso adquirido con los cadetes de nuestro instituto, se procederá a realizar la descarga de reglamento. ¡Unidad de formación! ¡Atención! ¡Pim! Claudio Bartolomé Gallegos procederá a impartir la bendición a los cadetes recientemente juramentados. Estimados jóvenes, al jurar a la bandera, han invocado a Dios como testigo de su compromiso. Y han invocado a Dios porque es lo más grande que tenemos los seres humanos y porque en él todo es verdad. De este modo, ustedes, al invocar a Dios, se obligan a sí mismos a cumplir aquello que acaban de pronunciar sus labios y de ese modo, entonces, cumplir con su deber, no solo en el campo de batalla, sino también en el servicio cotidiano, en el estudio, en la guardia, en las cosas que deben hacer día a día. A este Dios de amor, que ha escuchado su juramento, le pedimos ahora que derrame la gracia de su bendición sobre ustedes. Lo invocamos, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer unos versículos de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, predica y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por tu juventud. Por tu parte, trata de ser un modelo para los demás, por tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu pureza. Dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. No hagas estéril el don que posees y que te fue conferido por Dios. Mantente firme en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna para la que has sido llamado y de la cual has hecho solemne profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los que han jurado a la bandera de la patria en la cual te han puesto como testigo.
Concédeles fortaleza y esperanza, honor y valentía para cumplir convenientemente con su deber. Que la Virgen del Carmen, nuestra patrona y generala, los custodie con su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendición. Recién juramentada, se retira del patio del Paracán, haciendo su ingreso a la segunda agrupación, compuesta de suboficiales y soldados conscriptos de la Escuela Militar, al mando del teniente coronel Matías Benkel-Weiss. ¡Unidad de formación! ¡Atención! ¡Fin! ¡Al hombro! ¡Ay! ¡Giro! ¡A la vez! ¡Ven! ¡Ven!
tripulación. ¡Descansen! ¡Ay! ¡Unidad de formación! ¡Ay! El estandarte de combate para la escuela militar procederá a colocarse frente a la unidad de formación. ¡Unidad de formación! ¡Atención! ¡Sí! Trascendencia del juramento a la bandera, hará uso de la palabra el director de la Escuela Militar, coronel Francisco Arellano Sofía. Estimados suboficiales y soldados conscriptos que juran a la bandera el día de hoy. Hoy, 9 de julio, recordamos uno de los hechos de armas más importantes en el devenir de la historia militar de Chile. Me refiero al combate de la Concepción. Acaecido los días 9 y 10 de julio del año 1882, en una reducida guarnición emplazada en la Sierra Peruana, donde 4 oficiales, 7 suboficiales y 66 soldados de la 4ª compañía del 6º de línea al mando del capitán Ignacio Herrera Pinto, dieron la vida en pos del cumplimiento de su deber. Pocos ejércitos en el mundo tienen la oportunidad de declararse siempre vencedores y jamás vencidos. Y más escasos aún son los pueblos cuyos soldados en la defensa de los símbolos sagrados que representan los ideales de su patria han hecho carne la promesa de no rendirse jamás. Pues bien, Chile es uno de ellos. A continuación, quisiera extraer una frase de nuestro manual de ethos que señala, abre comillas, el ejército ha demostrado su profesionalismo, carácter, valor y bravura de manera admirable en las distintas guerras y episodios heroicos en el transcurso de su historia. Cierre comillas. De esta frase se desprende la importancia de la dimensión ética, puesto que es en esta donde se caracteriza con especial fuerza la función militar, como un servicio al bien común de la patria, constituyendo una profesión eminentemente vocacional, exigiendo una sólida formación en el ámbito del carácter y de los valores y virtudes militares, destacando dentro de estas últimas el patriotismo, que corresponde el amor a la patria, virtud fundamental que alimenta la vocación militar. Es de esta forma que el juramento a la bandera constituye la esencia misma del ethos militar y la base fundamental del modelo ético profesional, imprimiendo un sello único al carácter que debe identificar a los juramentados. Hoy nos encontramos reunidos en el corazón de nuestra escuela, en nuestro patio del Patacán, el que nos recuerda el más estricto cumplimiento del deber, cuando hace más de los 24 años, y pese a la tragedia vivida en la localidad del mismo nombre, el director de entonces, coronel José Barceló Lira, decide cumplir con su compromiso y desfila al mando de la Escuela Militar en la ciudad de Buenos Aires,
demostrando el carácter propio del soldado chileno. A continuación, y apoyado en la historia militar de Chile, intentaré resumir lo acontecido ese 9 y 10 de julio del año 1882, donde la cuarta compañía del batallón Chacabuco, al mando del capitán Carrera, se encontraba en el poblado de La Concepción, con la misión de mantenerlo a toda costa. Este combate se encuadra en la campaña de la Sierra, última campaña en el contexto de la Guerra del Pacífico. Hacia julio de ese año, las hostilidades no habían finalizado, mientras el grueso de las fuerzas chilenas ocupaba la ciudad de Lima, pequeños destacamentos controlaban la mayoría de los poblados ubicados al interior de la Sierra Peruana, siendo uno de ellos el pueblo de La Concepción. Es así que ese 9 de julio este poblado, en forma repentina, se ve rodeado por fuerzas enemigas compuestas por 300 soldados regulares y cerca de 1.500 montoneros e indios, al mando del coronel Juan Gastón, quien, apreciando una victoria inminente, intimó la rendición de las fuerzas chilenas bajo la amenaza de emplear todo el rigor de la guerra. La respuesta del mando chileno no se hizo esperar, y en el reverso de la misma nota donde lo advertían, el capitán Carrera escribe, abre comillas, señor coronel, en la capital de Chile, en uno de sus principales paseos públicos, existe, inmortalizada en bronce, la estatua del prócer de nuestra independencia, general José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis venas. Por tal razón, comprenderá usted que ni como descendiente de aquel ni como chileno debe preocuparme ni el número de sus tropas ni las amenazas de rigor. Cierre comillas. Ante la negativa de la rendición chilena, se desata el más cruento y feroz combate, en que se suceden uno a uno los ataques peruanos. Es en uno de estos que muere el subteniente Julio Monsalamanca. Luego le sigue el capitán Carrera, quien cae abatido de un balazo que le atraviesa el pecho. Más tarde cae el subteniente Arturo Pérez Canto. El mando le corresponde ahora al subteniente Luis Cruz Martínez, de tan solo 16 años, quien, pasada las 10:30 de la mañana del 10 de julio, sale de la iglesia del pueblo frente a un piquete de 4 soldados dispuestos a morir defendiendo la bandera. Tanta audacia y valor, después de 20 horas de combate, paralizaron un momento a los adversarios, quienes, ante la inminente derrota chilena, inútilmente solicitan una y otra vez la rendición al joven oficial. Sin embargo, la respuesta del niño soldado se grabó por siempre en el colectivo nacional y surcó profundas huellas en el carácter de los chilenos, despertando sentimientos de patriotismo y de orgullo nacional que persisten hasta el día de hoy, diciendo: los chilenos no se rinden jamás, y sangre en mano sucumbe en combate. Hoy nos encontramos prestos a presenciar el juramento a la bandera de 26 clases con 44 soldados cumplidos. Cada uno de ustedes efectuará el compromiso más solemne que puede ser realizado por todo soldado. Lo harán en forma voluntaria, con Dios, su comandante y autoridades como testigos, y frente al estandarte de combate de la Escuela Militar, el que representa nuestro glorioso pabellón nacional. Estimados oficiales y soldados cumplidos, han transcurrido 139 años de este heroico hecho. Siéntanse orgullosos del compromiso que hoy adquieren para con la patria, el que sin dudas lo marcará para toda su vida. Que sirva como guía permanente en su actuar, y que ante una flaqueza sea este compromiso la luz que le permita sobreponerse y cumplir con sus deberes y obligaciones militares, buscando ser los fieles herederos de los heroicos soldados que participaron en el combate de La Concepción y que dieron su vida
una patria libre y soberana. Comandante de la unidad de formación, proceda a tomar el juramento de rigor. Muchas gracias. Unidad de formación, atención, sí. Suboficiales al mando del capitán Alex Valdés Parada. Thank you.
como una forma de señalar este solemne compromiso adquirido por los suboficiales y soldados conscriptos de nuestro instituto, se procederá a realizar la descarga del reglamento. El capellán del instituto, teniente coronel del servicio religioso Claudio Arturo Calieres, procederá a impartir la bendición a los suboficiales y soldados conscriptos recientemente juramentados. Estimados jóvenes, acaban de jurar a la bandera y han invocado a Dios como testigo de este compromiso. Esto nos recuerda el segundo mandamiento que dice no jurar en vano. Es decir, Dios cree las palabras que acaban de pronunciar, en el sentido que ellas coinciden con lo que piensan y lo que sienten en lo más profundo del alma. Por eso es que el juramento a la bandera no solo es un acto como el que estamos celebrando ahora, y que por cierto marca la vida de un soldado, sino que ella marca toda la existencia. Este juramento debe cumplirse, debe realizarse en las actividades que debemos realizar día a día. A este Dios que ha escuchado su juramento, le pedimos ahora que los bendiga abundantemente. A las autoridades los invito a ponerse de pie e invocamos juntos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer unos versículos del Evangelio de San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Palabra de Dios. Te alabamos. Oremos. Te pedimos, Señor, por los que han jurado a la bandera de la patria, en la cual te han puesto como testigo, concédeles fortaleza y esperanza, honor y valentía para cumplir convenientemente con su deber. Que la Virgen del Carmen, nuestra patrona y generala, los custodie con su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendiciones. Unidad, formación. Atención. ¡Sí!
sellar el presente juramento se entonará el himno de la Escuela Militar. Osvaldo Vallejos Martínez. Honores al comandante de Educación y Doctrina, general de división, Osvaldo Vallejos Martínez. Vista a la izquierda. Atención, presenten. ¡Ay! El director de la Escuela Militar agradece la participación de las autoridades presentes y vía streaming a los señores padres y familiares de los alumnos, suboficiales y soldados recientemente juramentados, quienes ya forman parte de una nueva generación de jóvenes comprometidos de por vida con su patria y su ejército, siguiendo el ejemplo de aquellos soldados de la cuarta compañía del Chacabuco, que en lejanas tierras extranjeras singularon hace 139 años por la patria, con el único sueño de ver flamear nuestra invicta bandera, siempre libre y soberana. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Unidad de formación! ¡Ay! En la víspera del juramento a la bandera, de los miles de jóvenes, oficiales, suboficiales, soldados, cadetes y dragoneantes del Ejército de Chile, me encuentro en la Catedral de Santiago, lugar donde descansan desde el 9 de julio de 1911 los corazones de los cuatro oficiales que se inmolaron junto a todos sus soldados en el poblado de La Concepción, en la Sierra Peruana. Jóvenes, se encuentran próximos a participar de la ceremonia más importante y trascendente de su vida militar, su juramento a la bandera, sublime acto por el cual se comprometen de por vida con los destinos de nuestro país, continuando así con la antigua tradición que hemos realizado miles de soldados cuando servimos al país a través del ejército. Los integrantes de la cuarta compañía del Regimiento Chacabuco, 77 jóvenes
4 oficiales, 7 suboficiales y 66 soldados el 9 y 10 de julio de 1882 en la Sierra del Perú se vieron enfrentados a la disyuntiva de morir luchando por la causa que habían elegido o rendirse. Como sabemos, eligieron voluntaria y conscientemente ofrecer la vida por Chile, entregándonos un ejemplo de honor que a todos nos enorgullece y emociona. Estimados conciudadanos, civiles y militares, esta inmolación es única en la historia de Chile. No existe otro hecho de armas en el cual toda una guarnición militar ofrendó sus vidas en el cumplimiento de una tarea de la República. El juramento a la bandera nos plantea el desafío de ser hombres y mujeres de honor, de palabra, consecuentes, respetuosos y observantes de las normas que la sociedad en que vivimos nos impone. Reciban mis felicitaciones y las de todos los chilenos, ya que con su juramento pueden orgullosamente llamarse soldados del Ejército de Chile. ¿Preparado? Despertar y estar activo para cumplir tus metas antes del amanecer. Estudiar y rendir al máximo para lograr la excelencia académica. ¿Estás preparado? Respirar esfuerzo y adrenalina 24/7. Correr y que pese al cansancio. Saber que siempre puedes seguir adelante. ¿Qué tan preparado estás? Pensar en tu equipo, cuidar de ellos y priorizar a tu patria. Alejarte por un tiempo de los tuyos para honrarlos a ellos y a tu país. ¿De verdad estás preparado? Preocuparte de todas y de todos los chilenos cuando más lo necesiten. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Inscríbete hoy en escuelamilitar.cl. Escuela Militar, admisión 2022, formando oficiales del Ejército de Chile desde 1817. Institución acreditada por la Comisión Nacional.